Muy buenas tardes para todos y bienvenidos de nuevo a Parihueleando con vos. Esperamos que hayan tenido un delicioso fin de semana, que hayan disfrutado de la Feria de las Flores, de la Feria de las Flores este fin de semana y que la sigan disfrutando. Ayer Telemedellín estuvo ya mostrando muchísimas cosas de la feria, especialmente Parque Cultural Nocturno. Ayer con la Noche Colombiana, con Basurto All Stars, Rancho Aparte, Sankofa, que fueron los ganadores de la convocatoria Cali Medellín. Y hoy seguimos conectados a las 6 de la tarde desde Plaza Gardel, al lado de Olaya Herrera, con Parque Cultural Nocturno. Hoy tendremos Son Cubano con Mayito Rivera, Septeto Habanero y Big Band La Pascasia. Entonces, quédense conectados hoy con Parihueleando con vos. Estamos transmitiendo aquí desde el canal Parque Telemedellín, este canal que es de ustedes para que vengan y disfruten. Y más tarde ven todas las imágenes desde Plaza Gardel, Parque Cultural Nocturno. Hoy, de nuevo, con una queridísima colega, una mujer que nos enamora todos los sábados y que nos va a seguir enamorando esta semana, Juliana Ospina. Juliana, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Nati, feliz tarde, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un poquito afónica, porque ya todo esto de feria, pues va uno a esos eventos tan chéveres, uno quiere cantar, disfrutar. La invitación es para que pasemos este resto de tarde, si ya llegó a su casa, lo acompañamos para que tome el algo, si acaba de llegar en una diligencia y ya está descansando en su casa, pues conéctese con Telemedellín a esta hora porque tenemos un súper tema. Hoy todo va a ser súper, Nati. Entonces la invitación es para que se queden con nosotros, para que ya en un momentico se den cuenta de qué tema vamos a hablar, que está muy, muy chévere. Sí, señora. 8 millones de personas y niños en situación vulnerable se benefician del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 700 niños, niñas y jóvenes se benefician de un programa que se llama Super Amigos. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en Parihueleando con vos. ¿Qué será Super Amigos? ¿Quién es un super amigo para usted? Piense un poquito. Y ahorita nos llama al 268-6033 y le pregunta a nuestras invitadas de hoy cómo se puede involucrar en este proyecto, en este programa, qué es lo que es. Bueno, aquí vamos a parihuelear. Juliana, ¿usted nos quiere presentar a la primera invitada? Nati, sí, además me encanta porque siempre que nos preguntan o en esos dichos que utilizamos muy de esta región, pues siempre decimos, siempre es mejor tener amigos que plata. Sí, siempre decimos que un amigo nos sirve para todo. En esos momentos que necesitamos, no sé, una palabra, que alguien nos haga compañía, pues entonces por eso vamos a desarrollar hoy este tema y los invitamos porque no sabemos que después de que usted vea este programa se pueda convertir en un súper amigo. Por eso la invitación es para que se quede conectado y para eso vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Juliana Madrid, ella es defensora de familia, hace parte de uno de los grupos disciplinarios del ICBF y ella nos va a explicar cómo hace en su trabajo además con las demás personas que trabaja, porque ella es desde hace 4 años, tienen un grupo aquí en Medellín que se encarga de velar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Por tu lado, Nati. Juliana, buenas tardes. No te iba a saludar. Están? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos, por permitirnos estar en este espacio contándoles de qué se trata Super Amigos. Bueno, y yo tengo a una super amiga. Muy buenas tardes, doña Bernarda Ospina. Usted lleva 10 meses en el programa, nos va a contar cómo le ha parecido, cómo es ser una super amiga. Usted es enfermera jubilada, entonces ahorita pues nos cuenta todas esas historias que nos estaba contando detrás de cámaras. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias a la doctora Juliana que tuvo a bien invitarme a representar a ese grupo tan lindo de mis compañeros super amigos y que con mucho gusto voy a participar en la tarde, pero más con la intención de motivar a otras personas a que hagan lo que yo estoy haciendo. Muy bien, antes de hablar del programa Super Amigos, expliquemos un poco qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todo aprovechando que hay muchas personas extranjeras que están pasando acá y que de pronto se pueden vincular con el instituto. Bueno, el ICBF es la entidad por excelencia encargada de la protección y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, pues hay una cantidad de programas, también tenemos programas, digamos, desde el área de prevención, porque la idea no es solo entrar a proteger los niños cuando lo requieren, sino apoyar a las familias para que hagan bien su labor y tengan bien a sus hijos en sus hogares. En general, pues como lo que hacemos desde el área de protección es el restablecimiento y la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, pues que son población especial y son más vulnerables, entonces nosotros entramos ahí a apoyar ese aspecto.
Bueno, después de esta explicación de lo que es el IFE, el ICBF, Juliana, ¿cómo podemos definir este programa que ustedes tienen de Superamigo? ¿En qué consiste? Y vamos a ir hablando durante el programa también cómo podemos vincularnos. Pero primero empecemos contándole a los televidentes, ¿ustedes qué definen como el Superamigo? Bueno, la idea es que un Superamigo es una persona que nos acompaña de corazón. Es un tema que es absolutamente afectivo, es un tema en el que las personas se vinculan desde lo emocional con su familia, con su tiempo, con su espacio, desde sus hogares a nuestros niños, que son población vulnerable, que está bajo medida de protección, y esta población en particular es la población que, digamos, ya no está vinculada a su familia de origen. Entonces son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven con nosotros en el ICBF, que es, digamos, la entidad que les garantiza sus derechos. Nosotros nos encargamos de, pues ellos están en instituciones, en hogares sustitutos, nos encargamos de todo el tema educativo, de salud, de toda la atención que ellos requieren. Pero pues obviamente nos estaba faltando eso, ¿cierto? O sea, ellos tienen todo, desde lo económico, ellos tienen toda su situación resuelta, pero estaba ese tema emocional, ¿cierto? ¿Quién me acompaña en mi vida? Y esa es la idea del Superamigo, por eso llega esa estrategia como uno de los parte del lineamiento de adopción, que sin ser un programa de adopción, sin buscar la adopción, busca es acompañamiento afectivo para la población a la que no le hemos podido conseguir una familia por adopción. Ustedes dicen niños y niñas, ¿qué pasa con los bebés? ¿Desde cero meses tienen a bebés o hay niños? ¿Desde qué edad y hasta qué edad los tienen ustedes? Sí, no, hay niños que entran de cero, o sea, desde que nacen, ¿cierto? Uh-huh. Por su situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, según cómo se detecte la situación, si fueron reportados desde el momento del nacimiento por el hospital, entonces posiblemente estén con nosotros desde el momento de su nacimiento. Por algunas situaciones de la vida, puede ser que en su momento no le hayamos podido conseguir una familia por adopción, pero la idea es ¿cuál? Que estos niños estén acompañados. En principio, obviamente privilegiamos que los niños tengan su propia familia. Como no es la de origen, ya agotamos como ese recurso con la familia de origen, entonces ya venimos a buscar una familia que los adopte. Si no lo logramos por ese medio, por ciertas características que hacen el tema un poco complejo, la población es muy grande, y desafortunadamente las personas siempre quieren recibir niños muy pequeños, bebés, entonces los niños que llegan más grandecitos o que se van creciendo por alguna circunstancia, pues entonces se van viendo como un poquito rezagados, ¿sí? Entonces la idea con esta población es que tengan ese referente afectivo, esa persona que los acompaña, y pues que puedan crecer, digamos, con ese calor de hogar, ¿sí? No tenemos, digamos, en este momento decirte es hasta los 18 años, no. La población continúa con nosotras hasta tanto haya continuado su proceso de formación, de proyecto de vida. Es decir, tenemos jóvenes universitarios como los que acompaña doña Bernarda, porque están en formación para la vida, están en la universidad. Entonces, cuando terminen ese proceso, ya entonces podremos pensar en que egresen y salgan al mundo. Juliana, pero devolviéndonos un poquito, cuando hablamos de esas personas vulnerables, bueno, sabemos que llegan al instituto niños, bebés desde los cero años, pero a lo largo de la vida, ¿podría yo postularme, no sé, teniendo 10 años, un poquito más consciente, como una persona vulnerable y buscar al instituto? ¿Eso podría ser viable? Claro que sí, o sea, la idea es que de alguna manera la población llega a nosotros, ¿sí? Porque alguien denunció el caso, porque el mismo niño llegó y se le acercó a un policía y pidió ayuda. O sea, la población llega de alguna manera reportada por entidades educativas, por entidades de salud, por quien conozca del caso, pues, de su situación de vulneración, por el mismo niño, y nosotros tenemos que entrar a garantizar derechos. Bueno, yo sé que ustedes están en la casa, están escuchando el programa, algunos de pronto están de feria, y no nos pueden como estar viendo tanto como en épocas frías donde siempre se conectan en Parihueleando. Pero los que están allá conectados, queremos que nos llamen al 268-6033, 268-6033. ¿Cuál es la idea? Que ustedes de verdad se antojen de ser unos súper amigos. Doña Bernarda, ¿usted cómo supo? ¿Cómo es la historia para conectarse con el instituto y cómo llegó a ser súper amiga? Bueno, acá no para hacerle propaganda a Telemedellín. Ay, que no, háganos propaganda, claro que sí. Pero me va a tocar hacerle propaganda, porque imagínense que el año pasado, en septiembre, yo estaba con mi esposo en un proceso de rehabilitación y ya está mucho mejor. Y ese día, que no se me olvida, 9 de septiembre, siempre vemos Telemedellín. Bueno, las noticias.
y estábamos viendo las noticias cuando comentaron, a partir de mañana Bienestar Familiar de la América está invitando a un programa de superamigos para ayudar a la población, como decía la doctora Juliana. Y yo estaba con mi esposo, pero acabamos de terminar el tema que yo le dije, yo voy a volver a buscar un voluntariado porque creo que ya yo también debo volver a hacer algo positivo para otras personas. Ya dejé mucho tiempo de hacerlo, que yo he sido voluntaria pues otras veces. Y me gusta este programa de Superamigos, pero quién sabe cómo será, que hay una reunión mañana a las 9. Hasta ahí llegó pues la noticia de Telemedellín. Entonces él me dice, váyase mañana a esa reunión. Y yo ese día sábado, 10 de septiembre, me fui para allá y cuando llegué, todo el mundo matriculado, anotado, yo no. Entonces una trabajadora social muy querida, Astrid Hoyos, fue como el apoyo mío durante todo ese tiempo porque habló conmigo antes de entrar y me comentó por qué estaba ahí. Yo le dije, porque Telemedellín hizo una invitación a que entráramos a un programa de Superamigos, pero voy donde el señor y me dice que yo no hice la inscripción como era, que no estoy en los talleres. Y me dijo, como ya había hablado con ella como media horita antes, me dijo, no, yo como la vi a usted, usted es la persona número uno para estar acá. Venga que yo como sea la matriculo. Claro, claro. Y así fue, entonces, la matricularon. Entonces, por Medellín, la única conexión. Entonces ya me pasaron, entonces ya me contaron que era que uno se inscribía, hacía talleres virtuales. Entonces yo dije, pues yo me desatraso. Porque y usted yo sabe manejar estar. Internet y es capaz de hacer los talleres virtuales. Sí. Ave María, qué ejemplo para las personas que nos dicen aquí a cada ratico. Nos dicen, no sabemos meternos a las páginas. Aquí nos dicen en Pariboleando con Vos. Sí, entonces yo ya dije que yo me desatrasaba y yo fui a una conferencia, como dijeron, en Telemedellín a las 9 de la mañana. Y me llevé la sorpresa que no, ya era un taller de toda una mañana. Y yo había acabado de venir en una hora a ver a mi esposo por las citas pues de él. Y yo decía, ¿qué hago en este caso? ¿Me quedo o no me quedo? Y empecé a ver esos niños, las otras que estaban allá, veía a la doctora, veía a la otra señora. Y yo, ah, bueno, metió el dedo, metió toda la mano, me quedé. Y me matriculé de una y me quedé en el taller. Me llevé muchas sorpresas. La primera, lo que ella acaba de decir, que tiene niños de 0 años y eso. Yo también pensé que eran chiquitos. Cuando nos van ya explicando en el programa, eran niños de 12 hasta los 18 años. Yo me timbré un poquito, porque yo pensaba que iba a haber, era como un muñequerito. Y no, fue muy interesante, real, ya me metí de lleno en los talleres, ya entendí que era lo que hacía falta, vi que yo servía para el programa. Bueno, aquí para motivar a las señoras jubiladas o los señores jubilados, yo pensé que era, me vi como muy mayor. Y resulta que y también puede ser gente más joven que yo, inclusive la que está en este programa. Julia quiere recibir esta llamada. Ay, ya tenemos llamada, pero claro que sí. Doña Alba, buenas tardes, Pariboleando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien. ¿Cómo va pasando esta Feria de las Flores? Ah, bien, lo que pasa es que estoy incapacitada y estaba aquí viéndome este programa tan bueno, tan maravilloso. ¿Y qué tiene? Pero ya está aliviada, mejor. Ay, voy, me dieron como un mes de incapacidad. Cuídese mucho. Sí, señora. Mientras tanto, se queda en la casita viendo televisión. Toda la Feria de las Flores se la puede ver por el canal y en estos programas donde la invitamos, sí, a pasar la tarde, ¿listo? Sí, señora. Bueno, doña Alba, cuéntenos, ¿tiene alguna pregunta? Vea, yo quiero pedirles un favor o que me den un consejo. Vea, yo tengo una hija de 30 años. Ella hace por ahí 3 años que se fue para la calle a consumir. Volvió a la casa. Ella tiene un hijo de entonces el niño tenía que como 14 años. Y ya el niño va a cumplir 17, el pelado. Y el pelado ya también se volvió a consumar, pues consume también. El pelado se volvió grosero, altanero. Aquí no pudo vivir conmigo porque el pelado se veía en tiritos de pegame. Y el pelado embarazó por ahí una niña, una muchacha ya de 20 años. Y entonces están viviendo por ahí en Bello. Y ese pelado diario lleva a la muchacha para allá y la trata mal, le pega. Y le pega a la mamá, le amenaza a la mamá. Y hizo un problema cada 8 días. Y entonces yo estoy que no sé qué hacer. Sí, señora. Porque mi hija, después de consumir, ella no quedó como que ella como que no piensa, sino que ella como que piensa en el vicio. Sí, señora. Muchas gracias por contarnos esta historia. Juliana, ¿qué le podemos recomendar a en doña este Alba? Caso en particular, es muy importante que la señora se acerque o que ponga en conocimiento, obviamente, de las autoridades, bien sea que se acerque a la comisaría de familia del sector donde ella reside,
o a las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, algún centro zonal, a la sede regional, para que le demos la orientación que requiere o que se comunique a la línea 018000-918080, donde puede reportar el caso para que se tomen las medidas necesarias y se hagan las, digamos, las constataciones de la situación particular y si es necesario entrar a, pues, a restablecer los derechos de este niño. Pues estaremos recordando ese número telefónico por si ustedes en casa no solamente quieren ser un súper amigo, sino también aprovechar para conocer esos casos que de pronto ustedes tengan, esas angustias, pues estaremos dispuestos a escucharlos. Vamos a hacer una pausa cortica para mensajes institucionales, pero ya volvemos con este tema de súper amigos para que todos nos antojemos y quien quita de pronto podamos ayudar a alguien. Volvemos, no se muevan. Y continuamos parihueleando con vos, transmitiendo desde el Canal Parque, que está vestido de feria, para que ustedes vengan, vean silletas y otras sorpresas que ahorita les vamos a contar. Estamos hablando con Juliana Madrid y doña Berta, doña Bernarda Ospina, una super amiga. Les vamos a ir contando los teléfonos 018091-8080 para que doña Alba lo tenga muy en cuenta y reporte los casos y pueda hablar con las personas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se asesore muchísimo más sobre el caso de su nieto. Bueno, doña Berta, ahorita nos estaba contando Bernarda, nos estaba contando esa historia tan deliciosa cuando entró a ser súper amiga. Entonces, ¿ahora dónde se reúne o dónde ve a sus súper amigos, a sus cuatro súper amigos? Porque usted tiene cuatro. ¿Cómo le parece? Cuando yo fui al taller y me inscribí, fui por uno, porque yo fui con esa mentalidad, un súper amigo y estuve en los talleres y todo, pero no sabía que eso hay que hacer varios pasos para uno llegar a ser súper amigo. O sea, yo no llegué de una, sino que hay que hacer varios talleres de nivelación, de capacitación, de entender el adolescente, que han sido buenísimos. A pesar de que yo tengo pues mi posgrado en orientación y consejería, enfermera, como usted dijo, que uno creerá que está pues bien en eso. No, me han gustado muchísimo y me ha parecido necesario. Cuando llegué, pues hice los talleres y la misma trabajadora social me miraba y me miraba. Yo me veía la mayor de todas las señoras y señores. Y yo decía, yo creo que me van a decir que no por la edad. Y entonces ya cuando ella me dice, me estaba mirando, es porque ahí fue donde supe que los niños que no sabían nadar era entre 12 y 18 años. Y que ella me estaba viendo a mis capacidades como para esos mayores que a casi nadie le gustaban. Y luego en el otro taller que nos hicieron allá en Bienestar Familiar de la América, en otro de los talleres que nos hicieron y llenamos unas encuestas como para qué me siento capacitada, qué quiero hacer y qué quería, si niño o niña. Y yo le dije, bueno, en la época mía era sorpresa el embarazo, entonces yo como que estoy en embarazo. Que sea sorpresa también. Que sea sorpresa también, entonces yo le dije, bueno, me voy por niño o por niña, lo que me quieran asignar. Bueno, en ese rato, y a la media hora volvió. Y me dice, doña Bernarda, es que le tengo que comentar que es que hay un niño y también hay una niña, y ya grande, sí, de 17 y 18 años. Yo medio me asusté pues también. Entonces ya me echaron el cuento para que tomara esos dos hermanitos de 17 y 18 años para que yo arrancara a trabajar con ellos dentro del programa. Bueno, vamos a esperar un momentico y a interrumpir la conversación porque tenemos a un amigo muy querido que nos llama casi todos los días desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Hola, Nati, amiga, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Juliana Ospina, una amiga muy especial, un saludo muy especial para ella. Quiero felicitar al Canal de Medellín por su excelente trabajo en la fiesta de la suerte. Me he visto todas las fiestas por todo Puerto de Medellín, me gusta bastante verte de Medellín. Admiro mucho a la señora, como yo como estudiante de comunicación social, periodismo de segundo semestre, porque hay situaciones muy difíciles hoy en día en el país. No tenemos amigos en común, no tenemos amigos en la familia, no tenemos amigos en la sociedad. La única amistad que nosotros tenemos hoy en día son los medios de comunicación. Por ejemplo, en Estados Unidos, mis amigos de todos son los medios de comunicación porque me han ayudado a oír mejores puertas en las ciudades de Santa Fe y Antioquia. Yo opino que los jóvenes hoy en día tenemos los mismos derechos de todos, igual que los ancianos, igual que muchos, pero hay sociedades que no entienden y ese es mi punto de vista y aún nosotros soñamos siempre de salir adelante.
mejores metas, pero a veces la sociedad impide, pues la envidia, pues malos comentarios, entonces nos quedamos en un mundo solo. Sí, señor. Es verdad lo que estás diciendo, Jefferson, y no solo a ti en Santa Fe de Antioquia, los niños de cualquier estrato ahora están conectados es con las redes sociales, con internet, y no se están conectando con las personas, y no sabemos si somos los mayores que no nos sabemos conectar con ellos o ustedes que no se saben conectar con nosotros, pero se sienten solos y muchos están buscando un super amigo. Entonces yo le quiero preguntar a Juliana, que creo que de ahí venía una pregunta, ¿qué pasa entonces con jóvenes que se sienten solos? No son una comunidad vulnerable, no están sin familia, pero se sienten solos. ¿Pueden tener apoyo desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde este programa de Superamigos? Mira, no, el programa de Superamigos es específicamente para la población con situación de adoptabilidad, es decir, que ya no tienen como vinculación con su familia de origen. Sin embargo, sí pueden acercarse a pedir orientación de otro tipo, ¿sí? Porque si ya lo que requieren es atención psicológica, un proceso terapéutico de otra índole, pues pueden acercarse para mirar cómo les podemos ayudar. Juliana, yo creo que ahorita con lo que nos hablaba doña Bernarda acerca del proceso que ella vivió, es bueno que le recordemos a los televidentes cómo empieza y cómo se hace ese primer acercamiento con ustedes para que validemos esa información, si es a través de una llamada telefónica, una inscripción, para las personas que están interesadas, hagamos ese paso a paso y empecemos a mirar preguntas que se puede estar haciendo la gente en la casa acerca de si es apto o no para sí. ser súper amigo. Claro que sí, mira, por la página del ICBF, www.icbf.gov.co, pueden encontrar, inmediatamente ingresan, encuentran el banner de Súper Amigos y por ahí se pueden ir metiendo para desarrollar el módulo virtual y para inscribirse a una de las fechas que tenemos programadas. Juliana, perdón, cuando dices el banner, es que ahí hay algo para que hagan un clic. Exactamente. Y dicen, bueno, ahí perfecto. Está la opción de Súper Amigos, ingresan y es lo primero que ven. En la página del ICBF es lo primero que ven, Súper Amigos. Ingresan por ahí, desarrollan el módulo virtual y lo que sigue es que se inscriben para las fechas de encuentros de Súper Amigos. ¿Qué condiciones tienen que tener esas personas? Mínimo, o sea, tienen que ser mayores de 25 años porque implica pues cierto nivel de responsabilidad, no deben tener antecedentes judiciales ni de consumo de sustancias o de violencia intrafamiliar. Eso es básicamente como las exigencias como gruesas. Es importante si tienen algún nivel de formación superior porque buscamos incentivar a nuestros adolescentes para que estudien y se formen porque también desde el ICBF se les pagan las universidades. Juliana, sí, cuando lleno ese módulo del que estamos hablando, es casi que una prueba para decir si sigo o no con el paso siguiente. Mira, es información que te va a dar a ti como persona la no sé, como la sensibilidad de saber si soy apto o no. Porque te da como una información gruesa, puntual, acerca de quién es nuestra población y de qué se trata el programa. Como es más fácil a veces donar dinero, ¿cierto? Y no me comprometo, simplemente mes a mes doy una cuota y ya. Acá lo que implica es tiempo, ¿sí? Es estar llamando, es visitar, es llevarlos a una reunión familiar, es ir a un paseo con ellos. Entonces eso implica ya que se involucre más tu tiempo, tu familia. Para las personas a veces es un poco más complejo esto, por eso es un tema que se hace de corazón y que les pedimos que de verdad las personas que se motiven participen, digamos, muy juiciosamente, porque sí es muy triste cuando inician el proceso, empiezan y se conocen con el superamigo, pero después no vuelven. ¿Sí? Eso. ¿Ustedes escogen cuántas personas? Por ejemplo, ustedes escogieron para doña Bernarda, ¿ella tiene cuatro o doña Bernarda pidió cuatro superamigos? No, ¿Cómo es el proceso? Eso sí fue un golazo que me metió la doctora. Un golazo. Pero se lo agradezco realmente. Es porque, mejor cuatro amigos que uno, doña No, Bernarda. Porque la verdad que yo fui por uno, me regalaron dos, a Luisa Fernanda y a Luis Alejandro. Y cuando me los entregaron, me dijeron allá en Bienestar que eran cuatro hermanitos, pero que las otras dos menores que tenían 14 y 15 años le habían conseguido otra superamiga. Ah, bueno, yo dije, bueno, yo arranco entonces con dos y a lo mejor en el camino me veré con la otra superamiga y lo vi pues como normal. Mi hijo sí me dijo, mami, qué pesar dos contigo y otros dos por ahí con otra. Yo, pero así, y yo no podría pues con todos. Bueno, cuando en el proceso a uno le hacen también visita domiciliaria, que también me parece muy bueno, no me lo sabía. Pero sí es bueno que sepan dónde es el hogar, con quién voy a estar. Y el día que la tabla social me vino a hacer la visita domiciliaria, muy amable, me dijo que me traía un recado de la doctora Juliana. Y el recado era ese, lo que ella acaba de decir, a veces no las superamigos que se apuntan llenan los requisitos. Uh-huh. Y que me llevaba la propuesta
que qué tal si yo me quedaba con todos cuatro y son de Caldas. Yo dije, cuatro, Dios mío bendito, ¿cómo hago con cuatro para mimar, para contemplar, para querer? Y la doctora siempre dijo, y ella sí creerá que yo, es que yo soy la mayor del grupo, yo volví a insistir en eso, que de pronto ellos sean engañados, porque yo ya soy mayor. No, esos muchachos encantados. Y me, entonces le mandé decir, bueno, lo voy a pensar. Y hablé con mi esposo, hablé con mis hijos y le dije, muchachos, imagínense que voy a tener cuatro. Y ya, me acepté y me reuní con los cuatro de 14, 15, 17 y 18. Son mis nuevos superamigos. Nati, les tengo, eso me parece muy bien, doña Bernarda, yo le tengo una propuesta. Señora. Reciba la llamada porque esta conversación se está poniendo buena. Yo les voy a ofrecer tintico. Bueno. Así que reciba usted la llamada. ¿Van a tomar tintico? Sí. Bueno, Nati, reciba la llamada. Gracias. Bueno, tenemos llamada desde la Floresta, Amparo Aguirre. Doña Amparo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Bueno, muy buenas tardes, escuchando pues con atención lo del programa. Yo soy una líder comunitaria hace 4 años. Sí. Y le cuento que eso de superamigos, estoy como que entendiéndolo y no entendiéndolo. Es como una adopción o que hay que hacer como superamigos, porque a mí me gustaría ser superamiga. Excelente. Soy una líder comunitaria hace 4 años de la Comuna 13, feliz, o sea, quiero mucho a mi comunidad. Y yo veo que es como un empujoncito que uno hace hacia una o varias personas. Excelente. Me gustaría que me explicaran bien y me gustaría hacer entonces, más o menos entendí, pero entonces quiero que explicar bien qué es superamigo, si yo quiero ser un superamigo y cuál sería mi trabajo. Muchísimas gracias y felicitaciones. A usted, doña Amparo, muchísimas gracias. Yo le tengo una, le voy a contar algo. Vamos a un corte de mensajes institucionales y después de estos mensajes la esperamos ahí, la esperamos bien pegaditas de la pantalla para que le respondamos a usted qué es lo que se hace realmente en este programa Super Amigos. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Continuamos a esta tarde de Parihueleando con vos y como les estábamos contando, hoy nos acompaña el ICBF con una buena iniciativa de superamigo. Si usted quiere ser un superamigo, vamos a volver a retomar, vamos a explicar paso a paso, por si usted está en su casa y está interesado, quién quita que hoy pueda salir con 1 millón de amigos de este programa. Así que vamos a estar en este momento con Juliana Madrid, que es quien nos acompaña del ICBF, para que primero le respondamos la pregunta a nuestra televidente Juliana y ya lo hagamos de manera didáctica para que quienes están en la casa a esta hora comprendan un poquito mejor el proceso de superamigos. Respondemos primero, por favor. Claro que sí. Lo que la señora preguntaba era, ella tenía confusión en si se trataba un tema de adopción. No. Lo que pasa es que desde el ICBF manejamos como unos programas y unos lineamientos, ¿cierto? Es un tema muy técnico, pero básicamente es que es población que está declarada en situación de adoptabilidad, sí, es población que puede ser adoptada, pero por sus características, por lo que decía doña Bernarda, son 4, 5, 6 hermanitos, son muy grandes, entonces es muy complejo conseguirles familia por adopción. ¿Qué hacemos con esta población? Conseguirles super amigos para que los llamen, los visiten, los lleven a sus casas. ¿Pero los llaman todos los días? ¿Los la visitan idea todos es, los días o qué? La idea es que cuando hacemos la asignación, o sea, vamos a hacer 2 encuentros más este año, ya tuvimos un encuentro precisamente acá en el Parque Tele Medellín, el que sigue es el 26 de agosto, luego hay otro el 16 de septiembre. En esos encuentros son actividades de sábados, vienen las personas interesadas en participar de la estrategia y traemos a un grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué sigue? Que las personas si siguen motivadas en participar, van, se inscriben con nosotros, van a un taller presencial donde les damos muy detalladamente toda la información, no solo del paso a paso, sino de la situación particular de esta población. Y después de que tenemos ya la información de los superamigos, porque también como es un tema afectivo, pues buscamos que hayan puntos de afinidad, de empatía, entonces miramos gustos, preferencias, factores en los que podamos pensar a esta persona le quedaría muy bien que le acompañe tal superamigo, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la asignación y notificamos al superamigo y una vez hacemos esa notificación, él puede empezar visitando la institución donde está el niño, hace mínimo 3 visitas, luego puede empezar a salir durante el día
y luego puede, también son tres salidas durante el día, luego puede salir de fin de semana, al menos dos veces, y luego en periodo de vacaciones. Cada una de las etapas está mediada por seguimientos con el niño, con el superamigo, hacemos visita domiciliaria, hacemos pruebas psicotécnicas, pues porque obviamente tenemos que reducir riesgos, porque sí, exacto. O sea, digamos, son personas, cualquier ciudadano el que se puede involucrar y el que puede estar acompañando a nuestra población, pero sí tenemos que bajar los riesgos al mínimo y saber quiénes son las personas que nos acompañan. O sea que es pasito a pasito, se van haciendo, ¿sí?, unos pasos, unos escalones, se van conociendo, van interactuando, pero como doña Bernarda hizo, venga esa primera reunión el 26 de agosto o el 16 de septiembre aquí en el Canal Parque Telemedellín en Villa Carlota. Tenemos una llamada desde La Milagrosa, Margarita Cardona. Margarita, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Doña Margarita, yo creo que usted tiene el televisor muy duro. Necesitamos que le baje todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono, porque si no, no la podemos escuchar. Sí, sí, ya, adelante. Ya. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ustedes me cayeron como caídas del cielo. Acabo de llegar de la Alpujarra, después de la alcaldía. Estaba visitando la alcaldía para un problema que tengo con unos nietecitos. Yo soy la abuela materna, pero he andado por cuanta comisaría de familia ha habido, el IFBS que queda por acá, por Boyacá, entre el Parque Bolívar y no sé cuál es la otra, Carabobo creo. En ninguna parte me han querido, pues me han atendido, me da mucho desconsuelo porque yo voy, entonces yo empiezo a contar la historia, me demora una hora contando la historia, después me salen con que no me pueden ayudar, que estaban en paro en esa vez que fui a la de Boyacá, que esto y lo otro, que yo ahorita fui a la Alpujarra, que oí un programa en la radio de Con Voz, y que en la sótano de la alcaldía fui, le pregunté al vigilante, al policía, ninguno me supo decir bien dónde era. Me mandaron para el Sisbena, ya no, que pues en una fila que estaban haciendo, que no. Por último, me dijo un señor, va, hay que a una inspección, pregunté ahí a ver. Entonces una señora me atendió, pero eso no era de ahí, pero ella me quiso escuchar, y me dijo que no se podía, pues que ya, pues me dijo, señora, pero es que eso es muy difícil. Llamó, me dijo, de pronto en la ¿cómo es? La Secretaría de la Mujer llamó y me dijeron que eso no era ya. Y lo que contestaron fue que yo no podía pretender que el trabajo que le tocaba a los padres lo fuera a hacer el gobierno. Y yo, bueno, entonces, ¿qué es tanto lo que dicen que quieren ayudar, que quieren colaborar? Pero ella vive, en ese momento, yo vivo en La Milagrosa, ella vive en Santa Cruz. Fui a la Casa de la Justicia de Santa Cruz, me dijeron que no, que porque si ella no los maltrata, que no hay nada que hacer. Pero ella los deja solos, abandonados, se queda a veces hasta dos días sin ir a la casa, muchas veces que por el trabajo, es lo que dice ella, otras veces porque se entretiene con amigas o alguna cosa, y así. En ese momento estoy muy preocupada porque el niño tuvo una amenaza de la gente del barrio, porque el niño hizo algo indebido y lo amenazaron, que tenía que pagar lo que se había perdido o que si no le iban a crear las manitas al niño. El niño tiene 10 años y la otra niña tiene 14. A ver, yo quisiera por medio de la doctora, a ver si ella me podría ayudar, a dónde podría yo dirigirme o alguna parte, porque le digo que he recorrido cuánta parte me han dicho y no he podido. Y también a felicitar, sí, a la señora, y ojalá que haya más gente, gracias, como ella, porque no saben el gran, tan grande que le hacen a esos niños. Claro que sí, doña Margarita. Sentimos mucho lo que le está ocurriendo. Le mandamos un abrazo muy grande desde Parihueleando con Vos y sentimos lo que ese funcionario le respondió. Hay algo importante. Apunten, por favor, este teléfono que lo hemos repetido en el programa. 018000 918080 018000 918080, para que tenga un teléfono a la mano donde ellos pueden ser sus amigos y la pueden ayudar antes de hacer el viaje hasta la Alpujarra o hacer el viaje y pagar buses hasta otros lugares. Esta llamada fue parecida a la otra televidente que hablaba también de su nieto que estaba en problemas. Entonces la doctora Juliana ya le va a explicar qué se puede hacer, cómo le pueden ayudar, y de verdad esperamos que este programa le pueda servir a su familia. Juliana. Mira, efectivamente tuvimos una época de paro, ¿sí? Es posible que cuando haya llegado a buscar ayuda, pues no haya encontrado la respuesta porque pues estaban cerradas las instalaciones. Entonces es importante que
intente nuevamente acercarse o llame a la línea 018-091-8080, reporte el caso, puede dar sus datos o puede hacerlo de manera anónima, no hay problema, pero sí dando como información puntual donde podamos ir a constatar la situación que está sucediendo. Para eso hay equipos desde el ICBF para hacer la constatación de esas situaciones irregulares que pasan y podamos tomar las medidas para proteger a este niño, pues obviamente tiene 10 años, está en alto riesgo. Entonces, sí podemos tomar las medidas que correspondan, pero pues desafortunadamente en el momento que usted acudió no había la atención en el momento. Juliana, vamos a retomar en el tema, con este tema más amable de convertirnos en superamigos y de ser esa ayuda para otra persona. Pasé ese filtro de llenar el formulario y todo lo que dice por la página, ¿cierto? Ya se llega el momento en la visita que ustedes hacen a nuestras casas. ¿Es importante o tiene alguna relevancia que yo viva sola o que viva con un grupo familiar en el momento que ustedes vayan? ¿Es importante que el núcleo familiar me acompañe? ¿Cómo es este proceso? Mira, la idea es que te puedes vincular a superamigos como persona sola o como grupo familiar, ¿sí? Entonces la idea es que ojalá, es muy importante, si las personas pueden estar en el momento que vamos a hacer la visita, las personas que viven en el hogar puedan estar, es excelente. Si no, pues al menos la persona que digamos que está liderando el proceso, que nos dé digamos el acceso a su hogar y que nos pueda proveer toda la información que requerimos, porque sí es importante que de todas formas, en la medida que vamos avanzando, sí nos vamos conociendo todos, ¿sí? No solo la persona que va a estar, sino también su grupo familiar. Es importante que nos conozcamos porque en últimas pues está, es una manera también de restablecer derechos de nuestros niños, entonces pues ellos también nos hacen, nos dan información, nos refieren temas, por eso es muy importante que todos estemos como en la misma línea, que todos nos conozcamos y que podamos tener información de primera mano. Entonces sí sería muy importante, pero sabemos que a veces es complejo pues que todas las personas puedan estar, entonces miramos la manera después en algún otro espacio de conocernos. Doña Bernarda, en este proceso cuidadoso que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, usted nos contaba ahorita que le hacen una visita domiciliaria. Fue muy difícil, ¿qué fue lo que le preguntaron o le investigaron mucho? Cuente a ver cómo es esa visita, a ver si nos quitamos pues de ser superamigos o no. No, yo creo que es muy importante la visita, sinceramente. Yo en un principio cuando llegué, pues como les dije al programa, ya supe que había que pasar por eso. Lo mismo que por unas pruebas psicológicas, que también uno dice, ve, no, y mucha gente me decía, pero ustedes que saben que es profesional y todo, no le hace, pero allá no les consta qué personalidad tengo ni qué dificultades tengo. O sea, yo lo acepté, me pareció normal. Fue muy buena la visita, ven la casa, yo estaba solamente con mi esposo, porque como dijo la doctora Juliana, yo me inscribí sola, como superamiga, pero con la posibilidad de involucrarlos en mi familia. Entonces, ya después de la visita domiciliaria, ya empecé a tener los permisos que ella dice de sacarlos, pero en el día. La primera salidita sí tuvo que ser almorzar a mi casa, fuera de tiempo, o sea, todavía no había llenado los pasos, pero tengo 4 nietecitos acá y una en México, y una hija en México y 4 y 3 hijos acá. Entonces, ellos también estaban muy ansiosos. Mamá, vas a empezar con ese programa, ¿qué es eso? No, sin saber cómo van a ser los que vos vas a tener. Los niños me decían, abuela, y vienen a nuestra cama donde le pijamada y todo, pues, y yo estaba preocupado. Entonces yo, pues la doctora Juliana ha sido muy querida conmigo y yo espero que a las que se animen a entrar, cuenten con ella, porque me permitió, sin llenar todo el proceso, confió en mí y me permitió entonces que los 4 superamigos vinieran a mi casa, mis hijos, mis nietos lo conocieran y mi esposo. Entonces se les hizo un almuerzo. Fue delicioso, porque entonces los niños les hicieron tarjetas de bienvenida y ya se hicieron amigos de ellos y nada. Y luego en mi familia, lo que ella dice que uno los va involucrando, ya todo les dije que eran como, la señora decía que si hay que adoptarlos, no los adopta uno, pero efectivamente sí. Yo creo que con doña Bernardita hicieron la excepción, porque obviamente siendo enfermera, perteneciendo a tantas instituciones, hicieron la excepción, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre hace un proceso muy, muy riguroso. Y me parece que tienen toda la razón. Sí, claro que será así. Tienen que toda la razón. Juliana, en este proceso yo puedo estar interesada en ser una superamiga, pero a lo mejor mi condición económica no es la mejor. ¿Un requisito fundamental es tener esa parte económica muy clara o podría ser superamigo si no la tengo? En absoluto, para nada se requieren recursos económicos, digamos es
la ciudad tiene muchísimos espacios, sí, es ser creativos, es buscar cómo puedo yo recrearme y salir con esta personita que estoy acompañando a espacios de ciudad, ¿cierto? Hay parques o, por ejemplo, el tema del cine, hay matinales, o sea, hay cosas a las que podemos acudir sin necesidad de invertir, digamos, muchos recursos. Lo que le quiero decir es, no implica que va a haber una cuota de por medio, no implica que tienen que entregar recursos de ninguna manera. Más allá de lo que de pronto las personas digan, bueno, quiero llevar a los niños a un centro comercial, quiero llevarlos a comer un helado, más allá de esa inversión que hagan en esa salida, que no es ningún requisito, como les digo, pueden echar mano como de los espacios de ciudad, no tiene ningún tema, pues costo económico no tiene. Y eso no es muy horrible para ustedes en el instituto cuando llegan de pronto unos super amigos bien platudos y los llevan a centro comercial y qué fincas y cosas, y al otro amiguito no lo han llevado y de pronto empiezan a tener diferencias, como a mí me están llevando allí, a mí me regalaron esta ropa. ¿Cómo hacen para manejar esa parte que sobre todo en adolescentes es bien difícil? En niños es duro, pero en adolescentes es muy difícil. Sí. Comparan muchísimo, sí señor. Claro, por eso el proceso es paso a paso. Parte de toda la preparación que hacemos con los superamigos y también con nuestra población, la hacemos también previamente con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es hasta dónde se debe llegar, ¿sí? ¿Cuáles son los límites en el tema de desde el dar regalos, de las salidas? Todo eso, digamos, se les sensibiliza porque la idea es que no choquen con su realidad, porque el niño, pues por más que sale ese día y pasa muy rico y le compraron un montón de cosas, pues él vuelve a su realidad, ¿sí? Entonces, más cuando están en internados, entonces tenemos restricciones, no les pueden regalar, es que les van a dar un celular o un Xbox, algo así, no. O sea, hay restricciones al respecto precisamente para evitarle inconveniente a los niños, que de pronto otro niño le dio envidia y se lo dañe, o cualquier cosa de estas. Entonces todo eso va en el proceso de sensibilización y preparación que hacemos con los superamigos y por supuesto ya lo hicimos previamente con los niños. Estamos parihueleando con vos, sí. Estamos hablando del programa Superamigos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y con este viaje por el túnel del tiempo estamos haciendo un homenaje a 60 años de la cultura silletera, que por supuesto la puede encontrar en nuestro canal Parque para que la visite, dé un vistazo a tantas fotografías que muestran y resaltan lo que ha sido esta cultura silletera durante 60 años. Así que ustedes están invitadísimos al canal Parque Gabriel García Márquez para que puedan disfrutar y por supuesto conocer un poco más de lo que ha sido esta cultura. Volvemos, Nati, pariboleando con vos y con este tema del millón de amigos que quisiéramos, con el que saliéramos hoy de este programa. Y ojalá. Quisiera saber, Juliana, si yo soy extranjero y estoy radicado en Medellín, pues si también puedo hacer parte del programa o pues tengo que tener un montón de requerimientos más que tenga que cumplir. Para nada, los requisitos son los que les dije ahorita, es tener mínimo 25 años de edad y no tener antecedentes, o sea… El tema es si está radicado, si está residenciado en Colombia y tiene el tiempo, la disposición y las ganas y tiene tanto amor para dar, porque eso es un tema absolutamente afectivo, pues no tenemos inconveniente al respecto. Siempre que pase, digamos, se agote todas las etapas y haga todo el proceso de selección, no tenemos ningún problema, pero bienvenidos. Ellos todos. De pronto no tienen problemas aquí en Colombia, pero pudieron haber tenido delitos en su país natal. ¿Confirman también con el país natal? Exactamente, hacemos todo el procedimiento como lo hacemos con nuestros colombianos. Los colombianos, hacemos todo el procedimiento igual, ¿sí? Porque como les decimos, más allá de indagar no solo en el tema de antecedentes y eso, pues tenemos personal psicosocial. Entonces, por ejemplo, ahorita doña Bernarda referenciaba a la trabajadora social, tenemos también psicólogas, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por eso se aplican pruebas psicotécnicas que pueden no tener mayor complejidad para las personas, digamos, duran en el tiempo, sí, una hora y media, dos horas en la aplicación, sí. Pero el tema importante es la lectura, que ellas como profesionales y tienen la formación indicada para detectar factores que nos muestren que pudiera haber riesgo para nuestros niños. Entonces, eso es muy importante y por eso va avanzando gradualmente. Y hacemos todo este proceso con todas las personas. Y doña Bernarda, desde el tema como de la psicología, ¿usted cómo hace para manejar cuatro adolescentes? ¿Cómo, pues en este proceso, cómo se ha sentido manejando cuatro adolescentes? ¿Usted qué valores les inculca? Bueno, como son cuatro muchachos que están en ese momento estudiando,
Entonces, y yo ya tuve la experiencia, pues porque soy de mamá de tres hijos, que ya están criados y ya tengo nietos. Entonces, me he basado un poquito en eso y en mi experiencia como docente de la universidad. Entonces, los he acompañado como en ese proceso de la evolución psicológica de ellos en cuanto a los hábitos, a las costumbres que tienen en sus casas. Cada cita tratamos un tema diferente y lo compartimos entre todos. Yo he hecho visitas, yo tengo que ir hasta, los míos son de Caldas, me lo asignaron lejitos, y me toca ir hasta La Estrella a encontrarme con ellos, pero igual, como los quiero ya tanto, ya no me pesa el camino, pues los 50 minutos para ir y 50 para volver. O sea, uno el paseíto. Y doy la horita, entonces a veces he reunido los cuatro para compartir, hacemos plenaria, a veces reúno los dos niñas, las menores, entre paréntesis, me tocó la menor que me cumpliera los 15. Ay, qué entonces, rico. En mi familia le hicimos la fiesta de los 15. ¿Y cómo le fue con esa celebración? Ay, maravilloso, porque ya mis sobrinos también dicen que son los primos. Y mis hermanas dicen que son como mis sobrinos. Se crea un vínculo, ¿cierto? En diciembre se hizo una reunión familiar con toda la familia en una hostería, pues. Aquí no es fácil decir que para los que no les pueden dar eso, los puedan, no puedan ser súper amigos. Pero yo pude hacerlo, entonces lo hice. Entonces los reunimos y entonces ha sido muy bueno, que entonces los tienen como sus sobrinos, como sus primitos, todo. Entonces todos participaban en la fiesta de los 15. Como van hasta Caldas y el permiso aquí con la doctora es con quién salgo, a qué hora salgo, con quién estoy, todo. Entonces se lo hicimos almuerzo y tarde para que volvieran a Caldas a las 6. Para que me puedan dar los permisos. Y le voy trabajando en ese aspecto. Ya con Luis Alejandro, que es el joven, tengo entrevistas individuales. Ya me han dado permiso con los dos mayores y me reúno en Medellín cuando salen de la universidad. Entonces, la que está en la universidad, yo también fui profesora universitaria, entonces hemos hablado de los problemas de la universidad, las limitaciones, la importancia de superarse. También les hablo de la importancia de no embarazarse porque están jóvenes, también hay que tener esa parte presente. Y también he hecho reuniones con los cuatro y les he hecho salidas a los cuatro. Mi esposo es muy, muy de la parte de la cultura, entonces los llevamos a exposiciones, conversamos con ella en ese aspecto y les permitimos también que nos cuenten sus inquietudes de su hogar, analizando cositas de ese estilo. Vamos bien, yo creo que yo voy como contenta en el programa. Yo creo que vamos muy bien, doña Bernarda. Está haciendo muy bien la labor, Juliana. Ya es claro que esto venga, no es un Yula, proceso la voy de adopción. Interrumpir. ¿Quieres recibir esta llamada? Claro que sí, doña Matilde, desde La Ceja. Buenas tardes, parigoleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, doña Matilde? Muy bien, emocionadísima con el programa. Qué bueno, usted está también emocionada y contenta para ser una súper amiga. Sí, perfecto. Y esa era mi inquietud. Yo estoy viviendo ahora en La Ceja, Antioquia. ¿Qué posibilidad hay de pertenecer al plan de Superamigas? Mi señora, posibilidad es que usted quiera. Gracias. La posibilidad es que usted quiera, que tenga el tiempo y la disposición, porque pues obviamente vive algo retirado. Pues de todas formas estamos en un entorno de ciudad en que pues relativamente fácil llegamos. En La Ceja está cerquita. Sí, en La Ceja cerca. Entonces, y tenemos, como decía doña Bernarda, hay instituciones de protección, digamos, a lo largo y ancho del área metropolitana y más allá. Entonces, pudiéramos mirar que si tenemos alguna población que de pronto quedara cerca y que estén acorde los perfiles, ¿sí? Porque lo que hacemos es, entendiendo que son adolescentes y jóvenes los que están, digamos, en esa estrategia de superamigos, porque les estaba contando ahorita acá por un ladito que para los niños más pequeños todavía tenemos la opción de encontrarles familia por adopción a través de otros programas. Entonces, esta estrategia la manejamos directamente con niños de más de 13 años, ¿sí? E incluso, decía doña Bernarda, hasta los 18 no tenemos chicos más grandes que tienen superamigos, ¿sí? Ya son mayores de edad y están en la universidad y pues hemos logrado conseguirles el superamigo. Entonces, la idea es tener las ganas, la disposición para pues agotar como todo el procedimiento y poder desplazarse para hacer las visitas, para hacer las salidas. Digamos, a medida que el programa avanza, nos conocemos y nos tenemos más confianza en el sentido de que hemos agotado los filtros, vamos teniendo más facilidades en la movilidad y en el tema de las salidas con los superamigos. Este programa de Parihueleando con vos hoy era para antojarlos, para que empezaran a entender cuál es este programa Superamigos, para que ustedes se volvieran Superamigos, pero más información la pueden encontrar en
www.icbf.gov.co y también repetimos el teléfono 018000 9180 80. Muy importante, este programa Super Amigos no es un programa de adopción, no necesita que usted sea adinerado, no necesita aportes económicos mensuales. Lo que usted necesita, si quiere ser super amigo, es tener tiempo. Primero que todo, para atender un proceso, para ir a las reuniones, para ir paso a paso escalando un proceso para ver si usted de verdad si es buena persona y puede tener uno de nuestros niños colombianos que tienen todos los derechos y que les queremos pues dar una mejor calidad de vida. Entonces estas son unas de las conclusiones de este programa Super Amigos de que hemos visto hoy en Pariboleando con Vos. Juliana, sí. Yo quiero que terminemos hoy de una manera emotiva para que toquemos la emotividad de nuestros televidentes. Vamos a hablar de una cifra. ¿Cuántos niños y niñas están en este momento esperando por un super amigo que puede ser usted que hasta ahora está en casa? Sí. En este momento tenemos focalizado, digamos, en la regional Antioquia, alrededor de 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en espera de un super amigo. Tenemos una meta puntual para este año de entre 75 y 100 niños que puedan tener un super amigo, pues, pero la idea es que sí, son 700, entonces es un tema que implica tiempo, pero que con el apoyo de todos ustedes seguramente lo lograremos. Doña Bernarda, ¿y cuál es su mensaje para que los invite y para que pues les dé como todas las ganas para que de verdad se metan a este programa de Super Amigos? Sí, de verdad que yo digo que ojalá empiecen más temprano de lo que yo empecé. Eso sería lo primero. Realmente estoy convencida que nosotros sí podemos compartir nuestra vida con otros. Y el otro mensaje es que uno a veces cree que uno lo tiene todo y no. Cuando uno comparte con estos jovencitos, yo ahora que estoy con los cuatro, a veces son ellos la compañía para mí. Porque yo quiero ir a un sitio especial, ya mis hijos tienen su esposa o su esposo, sus nietos, tienen sus actividades. Yo digo, bueno, ¿por qué voy a volver a salir con ellos que ya les di tanto? Voy a salir con ellos y me voy sola. Y es delicioso la compañía que siento, el cariño que dan, la gratitud. Mejor dicho, yo creo que uno estando en este programa se va sintiendo como más realizado como persona. A doña Bernarda, a Juliana, muchísimas gracias por pariberiar con nosotros y a todos nuestros super amigos de Telemedellín. Los invitamos a que se queden muy, muy conectados porque seguimos a las 6:30 de la tarde desde el Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel. Vamos a transmitir hoy la noche de son cubano. Entonces, sí, los esperamos la noche de son y bolero a las 6:25. Los esperamos, se quedan aquí en Telemedellín y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde hermosa de Feria de Flores en Pariboleando con Vos.